penderie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Las noches están presentes, no, las noches no, las estrellas están presentes esta noche. Y bueno, Carmen ya está aquí con nosotros en VIP, bienvenida Carmen Campuzano. ¡Bravo! Oye Carmen, ¿tú eres la que se te perdió la cadenita? Pero ya la encontré, mi amor. Que en esta ocasión estamos teniendo una metamorfosis contigo, porque antes eras Carmen Campuzano y ahora eres la Campu, cuéntame. ¿Por? Okay. DJ Campu. Ahora yo soy DJ Campu. El otro día me decían, ¿qué es eso de DJ Campu? ¿Sí? Es que yo soy DJ Campu. A ver. ¿Cómo llegó esa faceta a tu vida? Siempre nos sorprendes. Sí. Pero lo más padre es que esta faceta que fue provocada por mis amigos Luis Rivas y Pavel y todos los electropoppers. Entonces, de alguna forma siempre he estado yo conectada con la cuestión de la música. Y empecé a tomar clases de la mezcla de la música y todo ese rollo. Entonces, la verdad es que no he sido tan mala alumna. Sigo, obviamente, recibiendo asesoría, pero ha sido un trancazo porque yo le meto mi estilo y, pues, los ochentas y esto y lo otro y la música actual y pues, todo. Pero yo arrastro desde lo que era Alaska y que ahora es Fangoria. Fangoria y padrísimo. Y Gloria Trevi, y Talía, con las nuevas versiones de todo lo que quieran, y muchas más, Britney Spears, y etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pero fue un cambio muy fuerte, porque yo te recuerdo de ranchera, de pronto, estabas cantando música ranchera. Hago Noches de Bohemia con toque de cabaret, que de hecho acabo de terminar las presentaciones en Guadalajara. Y de repente me ven así en glamour, ya sabes, porque bueno, esa es una de mis características, ¿no? Claro. Lo glamoroso. Y de repente le salgo así en negligé y plumas y ya sabes, con canciones de rompe y rasga, La Tirana y todas esas, Soy lo prohibido, etcétera, etcétera. Y bueno, pues los caballeros se les ha de subir la libido de arriba para abajo y de abajo para arriba. Pero ahora que tocas en los antros gays, también tienes... ¡Ah, claro! No, seguidoras, seguidores. Cuéntanos del público lésbico que te ha tirado el can. No, y hasta me avientan flores. No, y yo, manches, pues que me regalen todas sus flores y todos sus corazones. Aquí son bienvenidos. Yo amo a la comunidad gay. Digo, no soy gay, me encantan los hombres. Digo, ahí viene mi pareja. Igual a Memo, ¿eh? Pero... a ti no. Pero los amo. Ah, sí, a mí también, me fascinan. Los amo porque, ¿sabes qué? Yo toda la vida he compartido, convivido y he pasado grandes experiencias con la comunidad. ¿Y en ningún momento de tu vida hubo algún llegue con alguna otra mujer? Sí. ¿Con Ruberli? Oh, ¿cómo no? Con Ruberli. ¿Qué güey eres? Fue lo más cercano a algo femenino. Sí, hubo ligues de ellas hacia mí, sí. En algún momento dado, tuve una experiencia una vez en un restaurante que una sí me la dejó tirar así muy directo. Fuerte. Pero realmente... ¿Pero qué te dijo? O sea, ¿qué fue fuerte para ti? ¿Qué te dijo mamacita? No, pues ¿o vamos al baño? En un baño, exactamente. Dios mío. En un baño. ¿Adentro? Igual a ti. ¿Adentro del W? No, me pasas el papel. Sí, o sea, pero de abrir una puerta. ¿En serio? Sí, así. Fuerte, fuerte, fuerte. Y aquí estoy. O sea, yo creo que ese sí está abría sola y demás. ¿Pero qué te dijo? La verdad es que siempre he tenido esa forma de contestar muy ¿sutil? Tranquis, sutil, ¿sí? Llégale, mi reina. Porque No. No, porque... No me gusta. Pues no es mi onda, ¿no? Sí, claro. Yo admiro mucho a la gente gay. ¿Sabes qué? Admiro su lealtad, su talento, toda esa magia, toda esa cuestión de sensibilidad, que son extraordinarios amigos, tanto ellas como ellos. Y aparte, esa parte de creatividad que tienen tan extraordinaria, sí, se me hace increíble. Han sido mis confidentes, mis mejores amigos, mis cómplices, mis compañeros de trabajo y de todo, ¿no?
O sea, toda la vida he convivido con la comunidad gay. ¿Crees que ahora con este nuevo proyecto resurge, digamos, una parte de tu carrera que no conocías, pero en... Sí resurge una parte, pero lo más padre de todo esto es que hay un mensaje hacia la juventud y hacia la gente, que igual te la pasas a toda madre, ¿sí? De forma increíble, en tus cinco sentidos, porque sí hay mucha diferencia de cuando estaba yo ebria, sola y devastada. Es que ese es el punto, Carmen, porque no quiero ser grosero, ni mucho menos, pero... Se conocía de ti. Se conocía todo. Escándalos alrededor. Y ahora, o sea, no sé, igual. O como el punto más bien. Ajá, proyectos que se frustraron o por algún chisme que salía y va para abajo, ¿no? Y ahora entras con este nuevo concepto de DJ. Yo ya te veo por todos lados. Estás en todas las revistas, estás en todo el país, en todas las mejores fiestas. Ahí estás metida. En todo estoy en todo metida. Estás, y dije, hay nuevos proyectos. Le dio al clavo. Lo padre es que, ¿sabes qué? ¿Te pagan bien? Ya. ¡Ay, qué metiche! Yo quiero ser DJ. Sí, cobro. Digo, porque evidentemente aquí hay una trayectoria. Es claro. Hombre, exactamente. ¿Sí? Que es Carmen Campuzano. Y te voy a decir una cosa. Todo esto, sobre todo la parte de estar bien, me ha devuelto otra vez a las pasarelas, no nada más aquí en el país, sino a nivel internacional nuevamente. Entonces ya tenemos ofertas de presentaciones en Estados Unidos, en Nueva York. ¡Qué padre! Y en otras ciudades. Y yo agradecidísima, ¿no? Entonces, esa parte de estar bien, habla de que ahorita te sientes bien, que contigo misma. Me siento súper bien, estoy muy contenta. Ayer fue mi cumpleaños y lo pasé. ¡Súper de maravilla! Por favor. Y claro, yo empiezo con el pie derecho, ¿por qué? Primero dando gracias, ¿sí? Ustedes saben que tengo un gemelo, pasé este cumpleaños con él, en unos días más estaré con mis hijas, porque mis hijas estaban de viaje, pero ya no hay esa onda de que las culpas y que a fuerzas quiero estar con ellas, claro. No, ahora mi vida fluye de una forma distinta, no cabe duda que cuando hay una conexión universal con Dios y con todo lo que haces y está todo en armonía, las cosas se van acomodando y se van dando nuevamente, claro. ¿Sí? Y antes yo por las culpas y quizá por frustraciones y por cosas que me daban impotencia, volví a caer. Hasta que dije, literal lo puedo decir, como sí, va. Sí, sí. ¿Cómo mi madre es la última vez que estoy internada en un lugar? Me fui a un centro cristiano, pasé unos días ahí donde me reencontré con Carmen, me reencontré con la parte espiritual, y yo no soy de acá de golpe de pecho, no, ni soy aferrada a ninguna creencia. Creo, respeto y practico lo que me gusta, lo que me conviene y lo que me sirve. Entonces, pero solté muchas cosas que iba cargando durante muchos años. ¿Y ahora cómo ves tu pasado, Carmen? Ay, de la patada, yo digo, de todo lo que me perdí, la neta. Oigan, porque volver a disfrutar, esa es una gran pregunta. Todo, o sea, volver a disfrutar y a vivir plenamente, a plena conciencia. Esta plática que tenemos, el ir a una obra de teatro. ¿Te arrepentirías de algo del pasado? Algo fuerte que dijeras, esto sí lo cambio. ¿Qué? Pues los años que me sumergí yo, que me encerré para beberme las botellas de alcohol y no disfrutar de mis hijas, de las gentes, del aire, del cielo. Vivía en la oscuridad. Y qué locura, porque ahora trabajas en lugares donde estás rodeado de alcohol, ¿no? Pero y tú mira, estás otra pero vida, en otro plan. Yo estoy en otro canal. Exacto. Sí, porque hubo algo que hizo clic en mi ser, que dijo, ya no más, o sea, te vas a morir. En algún momento de todo este pasado tumultuoso, ¿sentiste o hasta la fecha has sentido rechazo por parte de tus hijas? Que no, mis hijas me adoran. Sí, obviamente hubo un distanciamiento, pues sí, evidentemente mis hijas en algún momento dado, pues se enojaron conmigo, se sintieron, pues imagínate cuánto abandono, ¿no? Pero
pero mira, el amor de madre, dijo, siempre va a ser, va a tener un lazo de unión muy fuerte. En, así seas la peor, como dicen, o sea, la madre es la madre, y no porque yo me quiera jactar de eso. La verdad es que yo estoy picando piedra y teniendo la tolerancia y tratando de rescatar la parte de relación madre e hijas y viceversa. Porque digo, yo sé, o sea, la cuestión de esa, de todas esas pérdidas, ¿no? Pero poco a poco Dios me ha ido ayudando a ir juntando ese rompecabezas, así, me captaste la idea perfecto, y la buena voluntad de ellas, o sea, se ha dado de una forma extraordinaria, de verdad, ha sido increíble. Yo estoy muy agradecida, pero ellas también han visto que estoy ahí picándole, sí, ¿no? Sí, 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 que hay constancia, que ahora sí hay una renovación auténtica de su mamá, porque quizá en algún momento dado hubo esa remota idea del 000.001, de decir, un día vamos a tomar una copa. Y eso, aunque no lo crean ustedes, les hace recaer. Y a sabiendas de que con una es el inicio de toda, no de copas, sino de botellas, ¿sí? Entonces, ¿qué edad lo liberé. ¿Qué edad tienen sus hijas? ¿Sus hijas? 16, mi amor. ¿Y el tuyo? El mío tiene 21. No, bueno, están en la edad de la punzada. 21, sí. ¿Cómo lidian? Qué bueno que se me quitó esa locura. ¿Cómo lidian ustedes como mamás con esto? Porque mamás bastante polémicas. Mamás que salen a la calle y todo mundo se les va encima. Y pues te digo una cosa, nadie se nos debería ir encima. ¿De los chavitos? Porque, o sea, yo ahorita que escuchaba a Carmen, suena muy fácil todo lo que está diciendo, pero ya quiero que cualquiera de nosotros hubiera caído ni en la mitad de las cosas en las que cayó Carmen. Sí, claro. Y ni siquiera hemos tocado una tercera parte del fondo que tocó Carmen y se nos cierra el mundo. O sea, cierto, de verdad que claro. Te admiro, de verdad que estoy impresionada de la manera en que te has reinventado cada vez. Gracias. Y que la gente dice muy a la ligera, ¡ay, Carmen Campuzano! A ver, reina, o sea, levántate igual que se ha levantado Carmen. Exacto. 70 veces. Sí. Sobre todo además, que sigue trabajando también. Que sigues trabajando, que te reinventas, que qué huevos para decir, oye, ahora voy a ser DJ porque se me da la gana. Claro. De seguir con ese compaso. Oye, o sea, que además les ¿estás digo. ¿Estás gruesa, hija? Todo por una nariz. Estás gruesa. Oye, eso o sea, está bueno. Padrísimo. O sea, que te rías ya de tu... De lo que te pasó. Oh, eso habla bien de ella, al final. O sea, claro. Pues ya que... Sí, no, qué maravilla. No, sí, no, mis respetos y de verdad, o sea, no, yo quisiera conocer a alguien que le dé risa. Risa claro. En tu caso. Kalimba hasta hizo su canción, estoy tocando fondo y tocó fondo, ya no, ya no está. Es verdad. Estuvo Kalimba apenas en Mentiras este sábado. Ahí cantando. Que hubo 100 personas. Fíjate claro, que yo. No, es que ya Kalimba no se ha renovado, no ha hecho nada por... Bueno, va a hacer una gira con un hombre espectacular que se llama Más Negro. Mira que yo admiro mucho a Kalimba, que me parece padrísimo. Sí, es muy talentoso. Yo admiro mucho a Kalimba. Siempre lo he admirado. Sí, claro, es una persona muy... Siempre, siempre. Y ese escándalo que surgió en torno a su persona, yo digo que ahí la chamaca y su papá algo han de haber tenido que aprovechar. Sí, claro. La situación como... Ahí está la Playboy. Claro. Pero bueno, ya la regaste, ahora aprovechalo. Ah, pues ya. Exacto, la riete. Oye, Carmen, ¿y no has pensado de pronto hacer como conferencias, pláticas? Sí. Cuéntanos de eso. De hecho, fíjate que yo estoy dando conferencias. He dado en Tijuana, en Guadalajara, para mujeres, ¿sí? Mujeres que están en procesos de recuperación, y también para chavos, ¿no? En diversos lugares, de que sí se puede. Ahí está. Igual eso a mí me sirve porque me comprometo conmigo misma más. Y aparte que mi testimonio, aunque sea un granito de arena, pero que le sirva a toda esa gente que también ha sufrido. Okay. Porque pues es muy fácil decir, ay, esa... Puedo decirlo, esa pinche borracha, alcohólica. No, y, no, claro, y hay imágenes. Esa pinche borracha lo que sufre y lo que arrastra. Y que está ahí de pie, ¿no? Sí, al nada final. Más que... Oye, ya, sí. Aparte,
¿Tienes resentimiento hacia mucha gente que te utilizó? Yo recuerdo imágenes muy fuertes de gente que vendía fotos tuyas, videos tuyos, que estabas en mal estado. Fíjate que no. Yo creo que en un momento dado, esas escenas de algunos tiranos, porque no los puedes llamar de otra forma, ¿sí? A mí me regalaron mucha fortaleza, así que gracias, que Dios los bendiga. Entonces, pero ahora debes de ser muy inteligente, Carmen, porque a raíz de que ya estás en otra vez de nuevo vigente en circulación, te llegan 40,000 amigos. O sea, ya todo el mundo se dice, soy tu amigo, güey. Pero... Y entonces es colgarme de la fama de DJ Campo, ¿no? Y ya tú ya tienes ese ojo clínico. Van a aparecer como 40. Totalmente, tienes toda la razón. Aunque tengo nuevos amigos. Ya hasta los que no te hablaban, ahora ya te hablan. Pero, y me ha pasado, ¿no te crees que no? Pero me la atrevi, ya es amiga hasta de Daniela Castro. A ver, ¿no? Habemos personitas que siempre hemos seguido, a pesar de... en contra de, y a pesar de mí misma, o sea, que no han quitado el dedo del renglón, ahí tienes a un Jonathan Orozco, ¿sí? Jonito y yo hemos sido amigos. ¡Ah, Jonito, qué! No. Es mi mejor amigo, y la verdad, precioso. Lo digo aquí, él lo sabe. Él fue una de las personas que me ayudó a dejar este rollo de las adicciones. Y, es y un otras gran ser humano, Jonito Orozco. Le voy a jalar las orejas de repente. No, es cierto, es un adorado, es un adorado, pero sabe que lo amo con toda mi alma. ¿Tendrías tenemos una amistad, de verdad, tenemos una amistad bien sólida, pocos amigos como él, Anel y Chuy, mis amigas, que también ya tenemos muchos años, y les tocó el tiempo así. Ariel, mi sobrino, el que tiene mis hijas también, mi hermana Ruth, en paz descanse. Y mi gemelo, ¿no? Y bueno, sí hubo otras gentes que verdaderamente no les importó y realmente sí he visto esa parte de que, pues otra vez que ya está surgiendo, entonces sí. Me acerco otra vez. Ya somos migis, yo digo... Ve a Memo, ya se cree amigo tuyo. ¿Y qué pasó? O sea... Realmente. En el momento que pasaban, no estaban. ¿Esas personas son a las que les podrías reprochar algo? No, no, que Dios los bendiga. Nada más que hoy sí me doy el gusto y el privilegio. Escojo y digo, este sí es mi amigo, este no. Este lo quiero para el resto de mi vida, ¿sí? En las buenas y en las malas, y este no. Porque no nada más se trata en esta vida de utilizar o de que te utilicen, ¿no? O sea, una amistad es un dar y recibir. Y cuando realmente estás pasándola duro, entonces ahí es donde dices, ahí me pongo la camiseta y de verdad vamos a rescatar a esa persona, ¿no? Pero hay gente que se baja del barco. Y acuérdense que cuando un barco se está hundiendo, los primeros en salir son las ratas. Eso es bastante cierto. Oye, Carmen, y bueno, ¿cuáles son los planes próximos? Oye, tienen unos padrísimos. Bueno, ya sabes que vamos a estar en la bomba del 26. Bomba. Mañana vamos a hacer el promo por si gustan acompañarnos. Ok. Ahí en Zona Rosa, en un lugar, la calle de Londres. Luego les digo el número para que no... No se llama Bomba lugar. Bomba, no, Bomba es la bomba que vamos a armar. Luis Rivas, Electropoppers, DJ Campo, Silvertronic, y un chorro de electros. ¿Cómo te familiarizas con estos nombres? Que pues a fin de cuentas son otras generaciones, son nuevos para ti. Sí, pero he aprendido y me gusta. Popic, DJ, DJ Popper, DJ. Lo peor que sí tengo muchas ganas de ver cómo mezcla. Me encantó, lo gozo tanto. Yo quisiera ver cómo es tu look. ¡El look! Sí. Ah, no, esto es los audífonos de Jacobo Zabludovsky. No, eso como de Barbie. Ah, okay. Acuérdate que yo soy como la Barbie ensamble, ¿no? Claro. O sea, atornillada por acá, la nariz, el brazo y todo. No como Anabel, ¿te acuerdas que era la Barbie? ¡Oye! ¡Ay, wow! ¡Es pelón, mija! Pues ¡en fashion en la noche y acá! ¡Sí! ¡Wow! No, es que ya ahí ya había bailado todo lo que no te imaginas.
Y entonces también escuchamos a Laura Qué León maravilla. En tu música. Y... A todos, sí, claro. Cantar suaves. Suaves. Pero eso ya lo manejaba Luis Rivas, ¿no? Ahora lo tomas tú. Yo... Él te lo recomendó, te quito la línea aquí. Yo entro con todo lo ochentero, mezclo electropop, le meto Onda de Alaska o de Fangoria, Gloria Trevi de lo actual. ¿Ya no piensas sacar unos CDs? Estaría padre. Más adelante. Como una mezcla tuya. Pero ahorita chido. Creerás que estoy tan atareada, porque estoy además grabando un disco de boleros. Mira, le mando un beso al maestro Gerardo Ángeles, el maestro compositor. Hay una canción, hay un tema que se llama Odio, que es un tango, que va a estar... Va a estar padre. ¿Cómo va un cachito? No, un cachito no. Espérense a que venga... No, pero un extracto. Todavía no. Línea, sorpresita, surprise. ¿Verdad, Jonito? Oye, pero además qué increíble de DJ a bolero. O sea, el cambio así de... Sí, un poco versátil, diversa. Y acaba de terminar una gira con música mexicana, ¿no? También. Que sabes, o sea... Pues es que tienes para todos. Me impactas, Carmen. Para todos, Carmen. Es que una pasarela se pone. Mi voz se presta para eso. Mi voz se presta por eso, para eso. O sea, un día tienen que irme a ver cantar. Invítanos. Sí, ahí de verdad, esto. A escucharme cantar de verdad. Porque la gente cree que... Digo, hay muchas que cantan. Pero cantan con todo el implemento. Y hay otras que no computadoras cantan. Computadoras y todo el rollo. Saludos, Lorena Herrera. Mira cómo se quedan los fans aquí, ¿ya viste? No sean perris, pero yo sí le mando un saludo a Lorena. Nosotros también. Hicimos un Pero no canta, es linda y... Es maravillosa. Y hace, tiene toda una producción, pero no canta. Gracias por la invitación. Sí, claro, tienes... Es mercadotecnia, al final vende imagen. Lo grabamos, sí, fue increíble, conmigo se portó increíble, de verdad, agradezco la invitación. Que me haya tomado en cuenta para invitarme, porque digo ahí, diversidad. Hubo mucho elenco ahí en ese video. Sí, hubo mucho elenco, y bueno, ¿y cuántos no quisieron estar? La verdad es que yo fui muy privilegiada de compartir un espacio, de verdad, con ella, un lugar en su video, y lo agradezco de corazón, de verdad, porque sí hubo mucho talento. Bueno, entonces vas a estar en este evento mañana. ¿O cuándo es? ¿Cuál? Con Luis Rivas y con la bomba. No, es el 26. Los poppers y todo eso. Lo de la bomba. La bomba es el 26 de septiembre. Mañana grabamos el promo. Ok. Sí, ahí en la calle de Londres. ¿Va a ser algún masivo y van a estar invitando gente o...? No, es evento privado. Ustedes nada más como medio de comunicación. Ah, si gustan acompañarnos. Pues ya nos avisarás. Oye, sí. Te puse en el Twitter hace rato que teníamos una sorpresa, porque obviamente nosotros sí sabíamos de tu cumpleaños. ¡Ah! Y esperemos que lo disfrutes y es con mucho cariño, igual... Es otro auto. Tenemos otro auto. Mandamos a hacer tu tacita. ¡Ay, que con qué nosotros. Padre! ¡Ay, Carmen! ¡Está genial! Está hermosa, hermosa, hermosa. Déjame la presumo. Vente para acá, vénganse para acá. Mira, ¿qué tal, eh? No, yo, ¿a la foto? Mira, aquí vamos cantada, todos a la foto. Cantada, vente, mi amor. Ok, ya porque ellos nos ven. Estamos tomándonos foto al recuerdo, hombre. Ay, yo vivo en mi carro. Que estar a 2 días. Que le hemos puesto música y toda la cosa. Está ahora increíble, mi amor. DJ Campo. Gracias, de verdad. Yo súper agradecido. ¿Nosotros más? Entonces las pasarelas ahorita... En octubre tengo con Rafael Hernández, el diseñador extraordinario. Ya saben que le mandamos un beso. Presenta su colección. Okay. Vamos a estar muchas gentes, como va a estar Belinda, va a estar tu servidora, y presenta una colección increíble. Padrísimo. Pues ya estaremos. Bueno, Rafa, pues sí sabes que exporta a España y a algunos lugares de Europa sus vestidos. Uh-huh. Okay, sí. Y entonces vas a modelar todo. Qué maravilla. Uy, qué maravilla. Entonces regresa todo. Y eso está padre, y es que te renueva todo, ¿no? Carmen, estás tocada por Dios en este momento, tienes todo. Tienes salud, tienes belleza, tienes éxito, tienes trabajo, tienes tus hijas. ¿Qué más puedes pedirle a la vida? Mucha chamba. Pues también la tienes. Y de verdad, yo antes que todo, antes que pedir, agradecer de verdad.
Y va a llegar mucha gente. De agradecer toda su bondad, agradecer la bondad de la gente también, porque en un momento dado mucha gente se dio la tarea de señalar y señalar y señalar. Claro, y juzgar. Y eso me llevó de verdad a hasta vivir muy lejos de la ciudad, porque obviamente yo perdí en un momento dado todo. Iba y quería rentar un departamento aquí en la Ciudad de México. Y me decían, no, pues ya se rentó. Eso me obligó a irme hasta el Estado de México a rentar. Uh-huh. Y a irme alejando. Hasta que dije, no, esto no puede ser más. Uh-huh. Yo solita puse un alto porque si no... Sí, claro, si no, ¿quién nadie te lo pone? Iba ya de picada y dije, bueno, ¿y el rato qué va a hacer? ¿No? Sí, claro. ¿Ni para dónde? O sea, de aquí a... O sea, como la onda Pepe, ¿no? ¿Ya sabes cuál? No, pepenadora. Porque estaba yo así, o sea, ay, literal. De verdad, qué horror. O sea, pude llegar a esa parte. Qué fuerte, de haber tocado no la cima y luego abajo y el shock emocional. Entonces dije, o sea, ¿qué onda? Diosito te dio muchos dones, muchas virtudes. O sea, rescátalos, rescátate, me lo dije a mí misma. Y fue cuando me fui al retiro espiritual este. Uh-huh. Y al 20 para las 5 de la mañana me paraban a hacer oración. Y estaba una hora conmigo en comunión con Dios. Ok. Y no era más que él y yo. ¿Tocó tu corazón? Y ¿sabes qué? Fue algo mágico, de verdad. Pero yo le pedí a Dios, de verdad, ayúdame, porque ya no puedo más y no me quiero morir de esto. O sea, todas esas cosas bellas que me diste, permíteme recuperarlas, ¿no? Uh-huh. Mis dones, mis talentos, esas cosas, el don de gente y todas esas bondades que había, ¿no? Pues gracias a Dios ahí las voy recuperando. He crecido como ser humano, la verdad. Porque todos estos golpes te hacen ser mejor persona. A no juzgar, a no señalar, a aceptar a la gente con defectos y virtudes, ¿no? Y a no señalar así, sin antes saber qué rollo. Creo que solamente la gente que ha pasado por ese tipo de situaciones es cuando viene un chip. Y que sale adelante. Sí, pero hay gente que se queda ahí, ¿eh? Exacto, sí, claro. Sí. Pero en el momento que das el chip, alcanzas un éxito y tus horizontes se amplían. Es otro y ves la vida diferente, completamente. Diferente. Ya no hay etiquetas, ya no hay sexualidad, gay, heterosexual, quimera, lo que quieras. Ya eso pasa a otro plano. Yo creo que lo transmites fácilmente con los que estamos aquí y los que te están viendo. Totalmente. Lo podemos percibir. Eso que dices que cada vez ibas yendo más para allá, es muy fuerte. O sea, de repente decías el Estado, pero luego, o sea... Sí, no, es que ya estaba yo... Pero era un mundo contra ti, cada vez era más lejos. Lo que la gente hablaba, los ruidos, o sea, ¿sabes? Tú pudiste haberte caído muy fácil y saliste como una guerrera. Hay bravo, mucho, Carmen. Bravo. Pues bueno, gracias. Muchas gracias. Y tienen que oír, bueno, no. Tienen que irnos a ver a DJ Campu, Electropop. Tú nos avisas. Pues. Cuando tú quieras. Fiesta. Ahí a la vamos. Fiesta. Y sí. Vámonos, bueno, Marta, a la fiesta. A la fiesta con pura agüita de Jamaica. Como de. Agüita de Jamaica, literal. Ah, claro. Hay de muchos sabores, no es específico de Jamaica, pero. Pues sí. Hoy me la paso súper genial. Bomba. Pues muchas gracias, Carmen, por haber estado. No, gracias a ustedes. De verdad, les voy a traer el tema sencillo. ¿Sí? Para que lo escuchen. Cuando y quieras. Lo presentas aquí con nuestros amigos de VIP. Será un placer. Sí. Sí, sí. Ahora con otra faceta. Ya no de DJ. Pues muchas gracias. Vamos a un corte, volvemos. Un corte. Pero yo quiero preguntarle a Marta, ¿te quedas todavía otro corte más? Me quedo un momentito y ya, porque si no, no me levanto, de verdad. Perfecto. Yo sé. Entonces, vamos. ¿Qué tal con Pilar otra vez? Vamos con Pilarica, el segundo bloque de los horóscopos y regresamos. Y ahí, ping. Gracias, Carmen.